años, adelante, señora, señora. Y a veces nos dicen que nosotros estábamos mal de la cabeza, a veces nos dicen que nosotros éramos sordos, sino que no éramos eso, sino que nada más que no lo entendíamos, no nos entendíamos de una cosa. Porque acá lo que más se habla es el castellano. Yo aprendí a hablar a los 20 años el castellano. Bueno, sabemos que también hoy vamos a poder ver algo de comidas típicas. Sí, bueno, por suerte que hemos conseguido. Sí, ¿cómo se llama el idioma? Pom. ¿El idioma también? Sí, Pom. Pom Lactac, idioma. ¿Y eso se va a enseñar también? Sí. ¿Se escribe o se es un idioma de...? A veces tengo miedo de equivocarme porque este idioma español no es mía. Nosotros tenemos nuestro idioma, que es el Pom. Y cuando estamos solos, hablamos solamente nuestro idioma. No hablamos así en castellano. Hoy, este 11 de octubre, en la cual los habíamos invitado a todos ustedes a participar a esta concentración, recordando a aquellos hermanos, a aquellos abuelos que sufrieron por nosotros, para que esta cultura no se muera, sino que para mantener todos nuestros derechos, nuestra costumbre. Vamos a escuchar la palabra del presidente de nuestra comunidad, el hermano Clemente López. Abandonamos nuestra provincia del Chaco porque nos sacaron la tierra, no tenemos trabajo, ya no podemos pescar con el arco y la flecha como lo hacían antes nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres. Nosotros a veces tenemos la gana de usar nuevamente el arco y la flecha, pero como bien decía el hermano, ya el Chaco ya no es nuestro ahora. Ya tiene otro dueño. ¿Por qué reclamamos nuestra tierra? Porque hay una palabra que me dijo mi abuela. Dice, el árbol puede tener flor, puede tener linda rama, puede tener linda hoja, pero si no tiene raíz, en cualquier momento va a caer. Nosotros que hoy salimos de nuestra provincia del Chaco, estamos acá, pero ¿qué pasa? Parece que no tenemos raíces.
porque muchas cosas que queremos hacer, pero no nos da el lugar. No. Por eso lo que nosotros reclamamos nuestra tierra para seguir viviendo como indio, como aborigen, como toba, como guaycurú, porque montón de nombres nos pusieron a nosotros. Sin cambio, el verdadero nombre de nuestro pueblo es Qom. ¿Podemos repetir? Qom. Es el verdadero nombre de nuestro pueblo, la que hoy conocido por toba, pero la palabra toba, nosotros no sabemos el significado. Se decía que parece que los indios eran muy, muy ariscos, ¿no? Parecía que hace poquito que hubo persecución a los toros, ¿no es cierto? Que hubo cuando lo mataba, cuando lo maltrataba, lo quería eliminar. Parece que hacía poquito, ¿no es cierto? Hubo una cosa que pasó, ¿no? O sea que la persecución fue en 1900, más o menos, creo que es. Toda esta noticia va pasando a una generación, a otra generación, ¿no? Parece que fue ayer, aunque no, bastantes años pasaron todas esas cosas, pero se queda esa memoria, ¿no? Hay miedo, ¿no? Cuando recién empezó esta compañía, era pobre, completamente pobre. Pero el toba lo hizo avanzar, ¿no es cierto? Porque ellos lo tenían como esclavo. Ya los toba lo tenían como esclavo, ¿no es cierto? Lo tenía como un bueyes, arrastraba vagones hasta Trapiche. Un señor que se llamaba Patrón Chico, ¿no? Cuando se levantaba así de temprano, cuando hay cosecha de caña, en el mes de mayo, todo helado, ¿no es cierto? Y todo por acá alrededor de esa compañía había un montón de tolderías, ¿no es cierto? Todo tolderías, ¿no? Están todos los indios ahí, ¿no? Entonces viene Patrón Chico con el chicote, revoleando el chicote. Dice, arriba, 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 arriba todo el mundo. A trabajar, y eso que es seguramente las cuatro de la mañana, ya todavía no se ve el sol. Se levanta la gente y se va a trabajar en los cañaverales, ¿no? Ve si uno que está enfermo, que se hace que está enfermo, lo revisa, no, vos no estás enfermo, lo toca un poquito y después no, vos también te vas a trabajar, vago, así diciendo, ¿no? Y bueno. Estamos muy preocupados, centralmente, de todas las problemáticas aborigen en la tierra. Nosotros queremos la tierra y vivir como aborigen. Que así sea. Que así sea. ¿Ustedes van a volver allá y nos van a dejar a nosotros? No. Vamos a ir a visitar, simplemente no te vas a volver. De nosotros no te vas a separar tan fácil. No, tan fácilmente. Yo quiero ser sincero, yo estando en Buenos Aires, no llego al 100% de mi costumbre. Capaz que lo tengo el 60%. El 40% voy perdiendo. No es que voy perdiendo, sino que no lo puedo enseñar a mis hijos porque no me dan lugar. Entonces como que lo tengo acá adentro. Yo quisiera que vos le dijeras a todos los hermanos que están acá, ¿qué es lo que necesitamos para que el hermano pueda sobrevivir, como ser herramientas, como ser semillas, como ser Biblias? Cuando tenía 13 años ya empecé a trabajar así como orejero, acompañando a mi tío, siempre en los cañaverales, la carpida, surco, arrimar la tierra o sacar tierra, ¿no? Cuando hay caña, ¿no? Conocí levantar a las 3 de la mañana,
Y ahí antes de aparecer el sol ya nosotros hacíamos como dos tablones. Estamos mojados por el rocío. Estamos siempre, cuando sale el sol, los bueyes humean, ¿no? Por el rocío que hay, ¿no? Y nosotros también, juntamente con ellos, ¿no? Yo estoy a la par de mi tío, ¿no? Me paga un peso por día, ¿no? Y todas las veces cuando hay quincena, cuando llega la quincena, él me dice, bueno, elegí cuál es lo que vas a comprar, ¿no? Si vas a comprar camisa, bueno, no vas a comprar pantalón. Y si compras pantalón, no vas a comprar camisa. Así en cada quincena una sola cosa tengo que sacar en cada quincena. Por ejemplo, en el Chaco, cuando yo fui alumno, ¿no? Cuando el maestro llegaba el 12 de octubre, decía, mañana traigan toda la vestimenta de los padres de ustedes y traigan los arcos, la artesanía, y mañana ustedes van a estar vestidos como indios, decía. Y los chicos, compañeros nuestros, porque nos llamamos el mismo colegio, que eran criollos, el maestro compraba la cartulina, ¿no? Y hacía las ropitas con la cartulina, bien vestido como aquellos conquistadores, ¿no? Y nosotros actuamos una semana antes de esto. Bueno, y cuando hubo ese enfrentamiento con los chicos, nosotros nos hacían tirar para boca para arriba, ¿no? Y los chicos, que los que estaban vestidos como los conquistadores, nos ponían en el pie, en el pecho nuestro, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros nos declara como perdedores, ¿no? Cuando yo llegaba a la casa de mi abuela y mi padre, dice, no es el Día de la Raza, no es el descubrimiento de América, ¿no? Lo que nos hicieron es una matanza. Estoy viendo acá la parte donde estaba el cine. Había un cine por acá. Y de este lado había un montón de rollizos. Y por allá hay una entrada para la fábrica. Cuando yo era chico venía a un cine junto con los demás chicos, que eran más o menos, éramos casi medio vaguitos, o sea, vagos, no sé, todo todita, ¿no? Nadie sabía hablar mucho en castellano, así, puramente, estábamos haciendo todo, hablando en todo, ¿no? Subíamos en los rollis ahí jugando, peleábamos por los lugarcitos donde se ve bien más la pantalla, ¿no? Y, ¿no? Pero lo que nosotros siempre nos gustaba mirar, el gorila peleando con el monstruo del agua, y después la pelea, cómo se mira cómo el monstruo, quién será que puede ganar, pero ahí estamos mirando, entra en el agua por ahí, y ahí estamos medio así, medio como que nosotros estamos haciendo esfuerzo también por mirarla así, ¿no? El gorila que siempre, por ejemplo, sube en los edificios altos, ¿no? Unos rascacielos, y de esa gorila lo tiene en mano una chica, como si fuera una chiquitita muñequita, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos encantaba mucho de ver. ¡Wow! El ruido de ese monstruo se escucha de muy, muy lejos, ¿no? El cine está acá, ¿no? Pero sí, caminando de aquel lado de las Palmas, uno va escuchando que ahí está el monstruo, ¿no es cierto? Bueno, José Maidana, va a tocar el instrumento, una canción
Naquicobó decimos nuestro idioma, pero en castellano es la gran tristeza. El viento está hablando de la una cosa que va a pasar, es muy terrible, ¿no? Cualquier cosa que puede pasar, el viento, ¿no? Estaba soñando, había un montón de gente. No podíamos caminar porque había un montón de gente. Y estaba el presidente Perón. Y al rato, desde muy de pronto, apareció un viento muy fuerte que arrasó toda Plaza de Mayo. Arrancó todas las hojas, todo lo que se encontraba, parece un viento huracanado, pero es más fuerte. Entonces Perón estaba poniendo las manos en alto y cuando apareció este viento, ¿no? Y salió enseguida y se fue para abajo a esconderse, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que buscar a dónde refugiarnos, ¿no? La cosa que pasó así, todos los árboles de acá se cayeron, ¿no? Por el viento, ¿no? Y ahí terminó. Cuando yo estuve en el Chaco, escuché que había una revolución y fue exacto lo que estaba soñando. Exacto. El viento habla de una ruina, ¿no? Según como usted ve en su imagen, ¿no es cierto? Ese es el caso del viento. Nosotros salimos del Chaco el 89 por falta de trabajo y por falta de tierra. Pero era muy difícil vivir en el Chaco sin tierra. El aborigen sin tierra es un huérfano. La obligación nuestra era salir porque no teníamos alimento para darle a nuestros hijos. Bueno, tuvimos que salir, abandonar el lugar, abandonar el río, el impenetrable, la flecha, el arco.